Viene la pelota de Montempo, otra vez para Romero. Romero tocando la atrás para Braña, lo dejan venir. A Braña está de frente, la pone muy buena a la derecha. Pelota que viene para Botino, está el gol, centro atrás. Y el árbitro penal. El árbitro marca penal. ¿Y va a molestar a quién? El árbitro marca penal y lo va a molestar a Blandi. Ceruti. A Ceruti. Le cobró mano, ¿no? Sí. Le cobró a Ceruti. Y fue amonestado el ex estudiante de La Plata, que circunstancialmente estaba de tren. Mano marcó el árbitro del partido y penal para Quilmes a los 16 minutos del primer tiempo. Le va a pegar Rescaldani, creo. Una muy buena jugada del ataque de Quilmes que termina en este penal que va a rematar Rescaldani. El número 9, el zurdo, se acomoda, corta carrera. Así va Rescaldani para rematar el penal. El árbitro mirando que no hace invasión dentro del área. Le señala a los jugadores, va Rescaldani, tira. ¡Gol! Rescaldani, notable remate del 9 para poner la pelota a la derecha del arquero Torrico, que volcó su humanidad sobre la izquierda. El remate a media altura contra el palo derecho para anotar el primero de la tarde. De penal, 16 minutos del primer tiempo, gritado con rebeldía por todo el plantel. Quilmes 1, San Lorenzo 0. Rescaldani, una ejecución extraordinaria del 9 para poner arriba el cervecero en el partido. Quilmes tiene dos jugadores realmente de otro nivel como son Brani y Romero. Por ellos Quilmes está ganando el partido. Romero lo incomoda a Ortigosa y justamente y puntualmente en esta jugada el balón de Romero va hacia Brani. Brani lo ve llegar lateral, Ceruti lo tiene que perseguir y Ceruti comete el penal metiendo la mano porque le habían ganado la posición. Bueno, del penal que cobra correctamente Herrera aparece la diferencia en el resultado, implacable en la resolución Rescaldani, a la derecha de Torrico que había elegido la otra parte del arco, está ganando el cervecero, le deben plata, no se nota, adentro es más que San Lorenzo. Cambia tu tele o celular y pagalo en 12 cuotas sin interés, con tarjetas de todos los bancos, dale. Compra ahora en tecnología, el puntero es Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Centro al área, que mete Celaya, ya la corre bien abierto Imperial. Imperial quebró la cintura, que bien que enganchó Imperial. De zurda la pone muy bueno para Romero, Romero en el área, sentó el segundo palo. Cabezazo, gol, Orihuela. ¡Gol! Quilmes, Orihuela de cabeza entrando por atrás de todos los jugadores de San Lorenzo para cabecear con poco ángulo para apretar pelota y arquero dentro del arco de San Lorenzo y anotar el segundo gol. Un centro puesto a la punta derecha, sensacional Imperiale, enganchó contra la marca de más, lo dejó raspando el terreno como toro enojado contra la raza de fondo, la puso para Romero y apareció el Chirola Romero con la sabiduría de los años, metió el centro al segundo palo para la entrada de Rescaldani que no llegó, pero Orihuela sí, y el cabezazo del volante que se metió con pelota y todo para Torrico dentro de su propio arco. Quilmes 2, San Lorenzo 0, Orihuela, 8 minutos del complemento. Se jugaba en campo de Quilmes. San Lorenzo quería empatarlo, no encontraba situaciones claras y apareció esta pelota parada, apareció Imperiale, pero sobre todo apareció Romero. Romero, la experiencia, la veteranía, la inteligencia para pensar en los lugares donde hace falta pensar. Y un balón al palo más alejado. Torrico se quedó mirando, también se quedó mirando San Lorenzo. Orihuela se elevó más que nadie, cabeció, puso el segundo, pelota y arquero adentro. Gana Quilmes, era más San Lorenzo, mete el segundo. Casi 14 del complemento, el córner, ¿por quién? ¿Por Bontempo? Bontempo, sí. Muy bien, el zurdo Bontempo. Le va a pegar a la pelota desde la punta derecha con el pie izquierdo. Se adelanta Bontempo para rematar. El córner se cerró. Cabezazo de Rescaldani. El zurdazo. Rescaldani, gol. ¡Gol! ¡Gol!
Quilmes, Rescaldani otra vez de cabeza, ahora vino el córner cerrado, entró Rescaldani, cabeceó, la pelota salió para un costado, le quedó el rebote a la entrada de el jugador Orihuela, remató de zurda, venció las manos de Torrico, la pelota salió hacia el medio y con el arco libre entró para cabecear otra vez Rescaldani y anotar el tercero para Quilmes, que golea San Lorenzo. 14 minutos del segundo tiempo, Quilmes 3, San Lorenzo 0, Rescaldani ahora de cabeza, anota el tercero para el cervecero. Suena exagerado y increíble por contexto, pero a San Lorenzo con poco le hacen mucho daño. Una pelota al área, después de un balón detenido, una marca mal tomada en el comienzo de ese pase hacia Orihuela, y el rebote que da Torrico eleva la pelota en el área chica, y Rescaldani no se mete con pelota y todo dentro del arco por una cuestión de pudor. Estaba tan solo el ex delantero de Málaga y Vélez, de increíble para abajo y para arriba, lo que usted quiera. San Lorenzo se autodestruye, pierde 3-0 en la cancha de Quilmes.